Muy buenas tardes, René. Buenas tardes, bienvenido a su clase. Vamos a dar inicio en un momento. Vamos a esperar 3 minutos para que sus compañeros se conecten y luego iniciamos. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. En un momento iniciamos. Gracias, profe. En 2 minutos damos inicio. Bienvenidos a su clase. Vamos a esperar que más participantes ingresen. Bienvenidos y buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. Hoy vamos a finalizar las clases de Excel principiante. Les agradezco a todos de antemano la puntualidad y vamos a seguir trabajando en el documento que habíamos estado trabajando desde cero, que es el de las tablas básicas y lo habíamos dejado de esta manera, ¿sí? Porque habíamos visto esta parte de la tabla, ¿verdad? Con una modificación o personalización en el estilo de la tabla. Recordando que este estilo de tabla es utilizando únicamente tablas por propiedades, bueno, propiedad de rango normal, no utilizábamos rangos de tabla. Propiedad tabla, porque era imposible trabajar con la función combinar y centrar. Las demás herramientas que tenemos son herramientas que sí son compatibles con la tabla y vamos a poder utilizarlas en cualquier momento. Hoy vamos a analizar en la pestaña de diseño de tabla o herramientas de diseño de la tabla más elementos y luego vamos a trabajar
para ir cerrando este ciclo de Excel principiante, las representaciones gráficas básicas, que realmente no es un contenido tan complicado, es bastante sencillo para que ustedes lo puedan trabajar, ¿verdad? Es de, bueno, para que lo puedan utilizar en cualquier momento en su trabajo. Entonces, teníamos esta tabla, voy a reorganizar nuevamente, voy a ordenar los datos utilizando la propiedad aquí en inicio, personalizar y luego vendedores con lista y vendedores del 1 al 15, lo que habíamos hecho ayer. Ahí está. Y voy a eliminar estas columnas que tengo acá porque no me van a funcionar. Solamente las estábamos dejando ahí para que ustedes pudieran observar que era bastante complicado trabajar como lo habíamos hecho aquí en esa tabla acá. Muy bien. Por acá les voy a eliminar esta tabla ya, ya no la vamos a estar utilizando. Ya vimos todo lo que teníamos que ver con respecto a la tabla de por rango normal. Hoy nos vamos a quedar solamente con la tabla por propiedad tabla. Esta igual la podemos ir eliminando porque ya no la vamos a utilizar. Ahí estamos entonces. Veamos, si yo ingreso, les decía, al rango, vamos a obtener por acá esta pestaña emergente que se llama herramientas de tabla diseño. Y aquí nosotros podemos empezar a trabajar, por ejemplo, algunas modificaciones como lo es estilos de tabla. Bueno, opciones de estilo de tabla. Y también, bueno, esta parte, ¿verdad? La vamos a dejar o la vamos a manipular dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Luego tenemos por acá los estilos que son los que les iba a mencionar, los estilos de las tablas, que son más que todo para darle un entorno. Por ejemplo, observe este. Estos estilos nos permiten trabajar una tabla de doble entrada donde la primera y última columna son importantes porque son las que nos van a dar elementos que tienen mucho que ver, sí, con la tabla de datos, pero que es o un consolidado o una variable en la columna número uno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Carlos, dígame. Disculpe, fíjese que no se ve la pantalla. Perdón, Carlos, en este momento voy a compartir. Sí, gracias. Ok, muchas gracias, profe. Okay, por ahí está ya. Muy bien, les decía entonces, nos vamos a meter aquí a la tabla. Aquí tenemos la pestaña emergente, herramienta de datos de diseño. Lo único que hice fue, antes de compartir la pantalla, eliminar los datos que teníamos en la de la tabla, ¿verdad? Los eliminé, nada más. Y ahora vamos a quedarnos trabajando solo con esta. Ordenamos y continuamos. Aquí nos vamos a meter a la pestaña diseño, estilos de tabla, que son estos que están acá, que nos van a servir, les decía, para poder utilizar, por ejemplo, esta, la primera columna y la última columna, que nos van a servir para poder identificar algunos elementos importantes. Por ejemplo, esta sirve más que todo para una tabla de doble entrada, que es la que marcábamos como tablas de dos variables, la variable que tenemos en la primera fila versus la que tenemos en la primera columna, que nos da un detalle de esas dos variables. Y luego al final, en la última columna tenemos los totales. Esta, por ejemplo, puede que se entienda como una tabla de una sola entrada, aunque no es bastante práctica utilizarla, al menos para este escenario, porque sí necesitamos representar la primera columna, así como también la primera fila, no solamente la primera fila de los datos. Y si no, usted puede hacer lo siguiente. Mire, simplemente usted puede explorar esto, que es prácticamente una manera predeterminada de trabajar. Es algo de manera predeterminada, la tabla que usted lo decida. O si no, nos vamos hasta arriba y vamos a irnos, hasta acá todavía. Ya vamos quitándole algunos estilos y este de aquí, por ejemplo, que definitivamente nos quita todos los formatos que tengan que ver con la tabla.
Pero no quiere decir que porque le hemos quitado el estilo de la tabla o el formato, eso no quiere decir que no sea una tabla o una propiedad tabla. Recuerde que para poder identificar cuando se tiene una tabla por propiedad tabla, ¿sí?, o cuando se tiene la propiedad tabla, es porque aparece una pestaña emergente arriba a la par de vista, y esta se llama diseño, ¿de acuerdo? Igual los filtros, recuerde que no es un... Los filtros en realidad no son algo como para lo que yo pueda decir, ok, esta es una tabla porque tengo filtros. No, porque recuerde que en cualquier rango usted puede utilizar los filtros, siempre y cuando tenga datos que medir o que filtrar, o la información que desee representar. Igual es su total o el total, pero en este caso sí, aquí sí logramos identificar que tenemos una propiedad tabla, porque cuando nos vamos a la última fila, que es la de totales, tenemos las flechas desplegables que nos salen cuando yo quiero hacer algún cambio. Por ejemplo, aquí miren, yo puedo poner, bueno, aquí puedo incluso hacer cambios. Yo puedo poner, en vez de que le agreguemos una palabra que diga total, le puedo poner, por ejemplo, permítame, es esto. Le puedo poner elementos que vengo poniéndole a los otros elementos de la tabla. Pero como son datos alfanuméricos, es poco probable que nos funcione. Así que yo se lo dejo algo así como un título. Un total. Muy bien. Veamos, ¿los estilos de la tabla son los únicos que podemos encontrar? No. De hecho, podemos trabajar nuevos estilos. Mire, nuevo estilo de tabla, y aquí podemos hacer uso de la configuración de Excel para poder hacer los cambios. Dependerá realmente de lo que necesitemos trabajar. Para eso, sí, ahí sí les solicitaría, ¿verdad?, que ustedes traten la manera de ir viendo al menos el conjunto de elementos que usted puede llegar a cambiar. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, primera franja de columnas, mire, segunda franja de columnas, primera franja de filas. Pues todo eso usted lo puede ir viendo aquí y lo puede ir haciendo la modificación. Por ejemplo, darle clic en formato. Depende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de toda la tabla, ¿qué formato le vamos a poner? Ah, bueno, podemos trabajar con los bordes, que tenga bordes exteriores de esta manera, y que tenga bordes interiores de esta u otra manera. Ah, pero permítame, aquí no. Esta es. De esta manera, por ejemplo, y que el color de los... vamos a poner rojo. Ah, bueno, aquí. Para que vea que todo eso lo podemos trabajar. Ahí está. Le vamos a dar en fuente. Vamos a ponerle negrita. Podemos llevar otro color, lo voy a dejar siempre el automático. Y el relleno, no, el relleno no se lo voy a cambiar porque es para toda la tabla. Ahora le doy a aceptar y luego aceptar. Y aquí está ya el estilo. Observe, hay algo muy interesante que no se va a meter automáticamente a la tabla. Si yo le doy clic aquí, entonces ahí me aparece el nuevo estilo que yo acabo de hacer, ¿verdad? Para que yo pueda también hacer uso y modificar los estilos de la tabla. Este es el que teníamos por defecto de fábrica, o bueno, llamémosle predeterminado, ¿sí? Aunque en realidad el predeterminado es el azul, aquel azul que cuando metíamos la tabla aparecía. Eso. Y ahí podemos continuar verificando todos los estilos de la tabla. A ver, tenemos aquí también esto, miren, que se llama segmentación de los datos. En la segmentación de los datos, esta parte es bien interesante porque aquí usted va a poder controlar, manipular esta tabla a modo de seleccionar con un control más amigable todos los datos que vamos a estar bueno, filtrando, ¿no? Esto es en realidad un filtro, lo que estamos viendo por ahí. Veamos, pongamos vendedor, mes, 1, 2 y 3.
Digámosle aceptar. Aunque aquí los meses quizás no. Los meses los vamos a dejar fuera porque recuerden que trabajar por lo menos con meses o cantidad monetaria entre 800 a 2.500 o $3,000 es un dato bastante elevado. Así que no lo voy a dejar para estas tres, ¿verdad? Mes 1, mes 2, mes 3, lo voy a eliminar. Eso sí no me había percatado antes, lo elimino. Y hoy sí, mire, aquí tenemos esta segmentación de los datos. ¿Para qué me va a servir esto? Si yo le doy clic aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué está haciendo Excel? Esto en realidad de Excel es una herramienta que nos sirve para poder filtrar información a tan solo un clic. Esto es muy interesante. Observe, por ejemplo, el vendedor 10. El vendedor 10, ese es el resultado que tiene. Y lo mejor de todo es que me está ocultando todo, excepto el vendedor 10. Y aparte de eso, el total que me está dejando solamente es con lo que está viendo Excel. ¿Cómo se lo puedo comprobar? Mire, me voy a ir, por ejemplo, a... Bueno, aquí en este caso tengo el vendedor 5, pero porque aquí nada más le he metido yo un año. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero meterle 2 años? O 3. Recuerde que los vendedores siempre van a estar trabajando. Por lo tanto, al darle vendedor 5, por ejemplo, va a haber una comparación del vendedor 5, qué fue lo que vendió en el 2017 y qué fue lo que vendió en el 2018, por ejemplo. Si usted, bueno, en el caso de meses, podemos decirlo mes 1, mes 2, mes 3, o el del trimestre, por ejemplo. Y aquí nos van a aparecer. ¿De acuerdo? Por si son más de 2 veces el registro para los vendedores 5. ¿Verdad? Esto, como les repito, es un filtro. Un filtro que nos va a servir para poder hacer esa segmentación. Muy bien. Hasta el momento me gustaría saber dudas o consultas con respecto a lo que estamos trabajando. Estilos de las tablas y segmentación de los datos. ¿Dudas o consultas? Muy bien, si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a continuar. Veamos, por ejemplo, para la segmentación de datos. Voy a hacer algunas mejoras con respecto a esto. Veamos. Voy a irme siempre a opciones. Observe aquí, hay algo muy interesante. Cuando usted abre una herramienta de segmentación de datos, lo que va a pasar en Excel es que se le va a hacer otra pestaña emergente adicional que no tiene que ver nada con la pestaña emergente de las tablas básicas, ¿sí? Y esta segmentación me va a permitir hacer modificaciones, o bueno, estas opciones me van a permitir hacer modificaciones al entorno de la segmentación de los datos, desde cambiarle el nombre a la segmentación, desde generar conexión de informes, desde trabajar los estilos, los colores. Por ejemplo, podemos un panel de control, un panel de selección, la parte de alinear, etcétera, y también las dimensiones que podemos dejarle programadas a Excel o a la segmentación de los datos para su buen funcionamiento o para, se podría decir, para que podamos tener una segmentación y un reporte visualmente atractivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo quiero? Aquí tengo 15 vendedores y de manera vertical está bien complicado estar monitoreándolos a todos. Puedo trabajar aquí en las columnas, aumentarle la cantidad de columnas, por ejemplo, 2 o 3, y ahí tengo ya prácticamente un dato mejor estructurado. Ahí está, ya lo tenemos. Ahora, volviendo a la parte de la segmentación de los datos, ¿qué pudiéramos hacer con ellos? Podemos hacer, por ejemplo, una comparación de vendedores. ¿Qué pasa si yo le pido, por ejemplo, que veamos qué cantidad de producto o lo que generó este vendedor 1
el vendedor 2 y el vendedor 3. Ahí automáticamente trabajamos con un filtro. Entonces, en resumidas cuentas, la segmentación de datos viene siendo algo así como un filtro. Filtro de datos. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos trabajando? ¿Dudas o consultas? Muy bien. No hay dudas, no hay consultas. Continuemos entonces. A ver, veamos los estilos. Aquí tenemos los estilos que podemos cambiarlos, como les decía, a nuestra manera, a nuestro antojo. O también podemos irnos aquí a nuevos estilos. Y tenemos algo así como lo que estábamos viendo en las tablas hace un momento. Sí, que va a servir para trabajar el estilo que nosotros querramos. Que los encabezados, por ejemplo, quieren que sean de color rojo y que la fuente sea de color negro o blanco. Sí, veamos el nuevo estilo, aquí está. Y ahí lo tenemos. Sí, esto es porque solo así lo modifiqué. Si yo hubiese querido realizar otro tipo de modificaciones, igual lo hubiera podido hacer sin ningún problema. Igual podemos hacerle el cambio también del título a esta segmentación. Y aquí tenemos, bueno, ya vimos el de los tonos claros, los tonos puros y también el nuevo estilo de segmentación. Con respecto a la alineación, también podemos observar esto. Ah, bueno, aunque aquí es más que todo para la hoja. Y aquí en un panel de control. Tenemos la segmentación de datos oculta o la segmentación de datos visible. Y ahí está. Eso prácticamente con respecto a la tabla. Y la tabla como tal, únicamente, aquí está, mire, insertar la segmentación de datos, que es lo que tengo aquí en pantalla. Y aparte puedo cambiarle un entorno. De esta manera, para que combine un poco la parte de, visual de este segmento de los datos. Muy bien, ¿hay dudas o consultas con respecto a lo que estamos trabajando en este momento? Consulta. Si fuesen más las variables que yo quiero segmentar, ¿cómo lo hago? Muy buena pregunta. Vamos a trabajar lo siguiente. Mire, que es el otro ejemplo que yo iba a colocar acá. Por ejemplo, mire, vamos a poner aquí fecha. Vendedor. Ruta. Cantidad, total. Trabajemos, por ejemplo, una fecha desde octubre 1 a 2 de diciembre de 2021. Ahí está. Para hacer una tabla un poco más amplia. Y vamos a trabajar acá. Bueno, si gustan, vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar. Bueno, sería para el vendedor 1. Vamos a suponer que tenemos 3 vendedores en 2 diferentes rutas. Veamos. Le vamos a poner vendedor 2.
Lo vamos a hacer así. Vamos a cambiarle aquí vendedor 3. Y 4. Vamos a hacer por departamentos. El vendedor 1 está asignado al departamento San Salvador. El vendedor 2 está a La Libertad. El 3 lo vamos a dejar a Santa Ana. Y el 4 a San Miguel. Ahora vamos a hacerlo de cantidades. A este lo vamos a poner de esta manera. Y vamos a fijar los valores. Ahí está. Muy bien, ya tenemos una tabla un poco más extensa. Ahora solamente voy a consolidar los datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo consolido? Aquí le voy a poner TD. ¿Sí? El ejemplo que veníamos haciendo antes, ¿verdad? Ah, no, perdón, le voy a cambiar, aquí no le voy a poner TD, le voy a poner BD, que es base de datos. Vamos a meterla aquí. Y ahí lo tenemos, ya tenemos una tabla. Control Shift L. Ordenar de más antiguo a más reciente. Y observe, ahí tenemos vendedores del 1 al 4 en las diferentes zonas asignadas para ellos, en las cantidades que tenemos por ahí. Ahora, veamos qué vamos a hacer con la propiedad de segmentación de los datos. Lógicamente no nos aparece la segmentación de datos porque la tabla no la he insertado todavía. Si le vamos a ir a dar clic aquí en insertar, tabla, a aceptar. Ya teniendo la tabla, mire, yo voy a cambiar el estilo porque a mí no me gusta. Me gusta este que yo acabo de personalizar. Y voy a dejar sembrado, centrado todo. Ahí está. Ahora me voy a segmentar los datos. Y aquí puedo segmentar varias cosas. La fecha, por ejemplo, es una muy importante. El vendedor y la ruta es otra muy importante. Y le voy a dar a aceptar. ¿Por qué? Mire, porque en la fecha, si yo puedo trabajar de la siguiente manera. Mire, permítame. Vamos a ver. Para la fecha. Voy a verificar si hay otro tipo de configuración. Si no la quitamos, porque no nos va a servir, o una agrupación, no tiene.
Solamente me permite ver día por día. Por lo tanto, creo que no es significativa. Pero al menos vendedores y rutas sí. Entonces, estas son las variables que usted probablemente me mencionaba. Mire, por ejemplo, tenemos los vendedores ya, tenemos las fechas y también tenemos las rutas. Entonces, yo puedo hacer la siguiente selección. Por ejemplo, ver al vendedor 1 y al vendedor 4. Aquí le damos control clic y ahí nos aparece. Lo único que acá, bueno, aquí ya se está filtrando la información, ¿verdad? Ya lo tenemos de esta manera. Pero también es importante saber que va, por ejemplo, como aquí el vendedor 1 solo va a San Miguel y el vendedor, perdón, al San Salvador y el 4 solo a San Miguel, por eso nos hace esto de esta manera, que se van a cerrar la segmentación para los casos que tenemos, porque el vendedor 1 solo va a un departamento, el vendedor 2 a un solo departamento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el vendedor 1 yo lo mando solamente a San Salvador, sino que también lo movilizo a La Libertad? Y el de La Libertad lo paso para Santa Ana y Sonsonate, por ejemplo. Cuando yo ubique, por ejemplo, el vendedor 1, me van a aparecer acá más de dos opciones, porque son las que yo le he asignado al vendedor 1. ¿Por qué? Porque Santa Ana, La Libertad y San Miguel, en ningún momento estoy mandando al vendedor 1 para que realice eso. Ahora, y en cuanto a las fechas, yo puedo hacer lo siguiente. En las fechas yo puedo seleccionar, por ejemplo, al darle clic aquí, de esta manera, miren, doy clic aquí, quitamos la selección de todo, solo estábamos dejando prácticamente la selección de un día, pero al darle clic aquí en la parte de, en esta parte de opción múltiple o de selección múltiple, yo le voy a dar clic en otro. Por ejemplo, los primeros 5 días del mes de octubre. Ahí está. ¿Para qué vendedores? Bueno, pongámoslos todos. Ahí está, ya le quité los filtros y ya podemos trabajar todos los vendedores en esas fechas y nada más. O también podemos hacer grupos de vendedores para hacer comparaciones. De acuerdo, aquí aumentamos una variable más. Bueno, dos, porque es una de fecha y una de ruta. Solo que, repito, la de ruta va a ser prácticamente la misma que la de vendedores porque no le hemos aumentado más rutas a cada vendedor. Si yo le pongo unas dos rutas más por vendedor, entonces ahí sí vamos a poder trabajar, por ejemplo, dándole clic en vendedor 1. Y se me van a desplegar todas las rutas que han andado, perdón, a donde el vendedor 1 ha andado, ¿no? O ha vendido, ¿de acuerdo? No sé si con esto yo contesto a su consulta. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ahí observen, ya tenemos prácticamente, hemos segmentado los datos y los segmentos son 3. Ahí está. Muy bien, ¿alguna otra duda con respecto a lo que estamos trabajando de segmentación de los datos por parte de otro participante? ¿Dudas o consultas? Muy bien, si no hay dudas, vamos a continuar y si gustan empezamos a trabajar la parte gráfica. Voy en este momento a quitar los filtros, todos. Me voy a ir a segmentación. Bueno, vamos a irnos acá a lo voy a mover. Esta quizás la voy a eliminar. Realmente no me funciona la de la fecha por el momento. Ya la vamos a volver a utilizar. Bien. Trabajemos entonces ahora en estos minutos que nos quedan la parte de las gráficas básicas. Ya para este nuevo ejemplo. Tenemos en la ruta insertar. Vamos a dirigir la ruta insertar. Pestaña insertar. Gráficas. Antes de iniciar, al menos graficando esta tabla o la otra o el otro ejemplo que habíamos estado viendo, debo mencionarle que las gráficas usted tiene que tener bastante cuidado
a la hora de trabajar las gráficas, porque no todas las gráficas son para todos los casos o escenarios. Tiene que leer un poco acerca de la teoría de cada gráfico. Si usted no lo hace, entonces es poco probable que su representación gráfica sea significativa. ¿Por qué se lo menciono? Bueno, porque, por ejemplo, si usted trabaja una tabla como esta, donde guarda datos, usted no puede, por ejemplo, trabajar con una gráfica. Por ejemplo, esto de la gráfica de dispersión. No podría trabajarlo porque esta gráfica es más que todo para datos estadísticos. O también para un histograma. Un histograma es aquel elemento que utiliza, mire, aquí está, tipo de gráfica para mostrar el análisis estadístico de los datos. Haga clic en la flecha para ver los diferentes tipos. Ahí estamos. No nos va a funcionar a no ser que estemos trabajando una gráfica, por ejemplo, en el tiempo versus en la cantidad de porcentaje. No sé, del avance que vayamos teniendo. Pero es bastante complicado. Ahí estamos observando, por ejemplo, que no hay un dato quizás significativo para esta parte de esta gráfica. Sin embargo, podemos trabajar otras gráficas como por ejemplo esta, miren, las circulares. Solo que hay que tener cuidado qué es lo que estamos seleccionando, porque si yo le doy clic en insertar y le doy clic a la gráfica, me va a aparecer esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad la gráfica que estamos utilizando, sí estamos utilizando una gráfica correcta, solo vamos a dejar que, permítanme por favor un momento. La gráfica en realidad, les decía, es una gráfica bastante interesante utilizar, pero no se está utilizando de forma correcta. Los datos no se están tabulando de forma correcta o no se están vinculando a la hora de los gráficos. Mire, por ejemplo, acá no hay un dato significativo en todo caso. Esperamos un momento, por favor. Un momento, por favor. Solo voy a resolver esta parte de Excel que se me ha presentado un inconveniente con el archivo. Muy bien, aquí lo tengo ya, les vuelvo a compartir, disculpen el retraso, tuve un pequeño inconveniente en cuanto a la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque no trabajé de manera adecuada la gráfica. Para eso, mire, voy a hacer lo siguiente. Bueno, aunque aquí fíjese que, por ejemplo, si yo hago una gráfica de esto, observe lo complicado de trabajar una gráfica con una base de datos como esta es que no se va a poder representar de manera adecuada porque me está trabajando con todos los elementos. Entonces, las gráficas básicas, lo único que sí quisiera aclarar es que pueden ser utilizados para trabajar elementos básicos. No realmente no vamos a estar teniendo, por ejemplo, en esta parte, o graficando una base tan grande como esa, en todo caso, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos no nos va a permitir graficarlos. Cada una de las filas las agarra como que si fuera una variable, y por eso es que el documento hizo eso de que se trabó en un momento. Pero si esta gráfica que tenemos aquí, observe, esta tabla, le voy a mostrar, mire.
Vamos a tabular. Estas son tablas ya resúmenes. Recuerden que las tablas básicas, solo tablas resúmenes. Aquí porque yo les mostraba la parte de los filtros con la segmentación de los datos. Aquí, por ejemplo, yo pudiera graficar, si yo quiero graficar solamente la cantidad de vendedores versus la cantidad total realizada. Después podemos graficar algo de manera específica, como lo es los meses, vendedores versus el mes 1 o vendedores versus el mes 2, etc. Hoy vamos a trabajar los vendedores versus total. Vamos a representarlo y luego podemos sacar otro gráfico más de esta misma tabla. Entonces, para eso, lo que yo necesito es seleccionar los elementos que yo voy a graficar. Entonces, yo selecciono la columna vendedores, luego mantengo presionada la tecla control y voy a seleccionar la columna donde está el total. De esta manera. Luego me voy a ir a insertar. Le voy a dar clic aquí, por ejemplo, insertar gráfica circular. Y ahí está. Aunque no es significativo porque hay demasiados elementos, yo podría, por ejemplo, observe, vamos a trabajar, insertar una tabla de una gráfica de barras. Aquí está. Así la podemos trabajar. Ahí lo tenemos. Ahí podemos observar del vendedor 1 al vendedor 15 la cantidad de ventas que realizaron. Y en la tabla, esta parte que está aquí a este lado, a este costado izquierdo, se llama ejes, al igual que esto que está aquí abajo, se llama ejes. Esta parte es el título, a lo que yo le sugiero cambiarle nombre, porque los títulos todos vienen en minúsculas y en realidad cuando usted hace un gráfico deben trabajar mayúsculas. Luego vamos a hacer otro, permítame. Podemos tabular este. Bueno, en este caso, quizás pudiéramos hacer lo siguiente, miren. Vamos a trabajar este de meses acá con una transposición y los totales con una transposición también. Ahí está. Y esto lo pudiéramos graficar. Veamos. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque en realidad esta parte de los meses que yo tengo por acá, lo voy a repetir porque borré los elementos del Excel. Ahí está. Ya tengo el gráfico de esta manera, aunque aquí usted puede decirme, mire, pero se ven casi iguales. Pero es porque los valores son bastante cercanos. Si yo le pongo porcentaje, por ejemplo, ya vamos a tenerlo de forma correcta. Esto lo puedo hacer dándole clic a la parte de diseño de los elementos de un gráfico. Y si ustedes observan, cuando trabajamos gráficos, hay otras herramientas que no habíamos visto en la de tablas porque es una parte emergente solamente para las gráficas. Al igual que tenemos algunas opciones por aquí. Entonces, en esta parte, los estilos de diseño, tenemos una gran variedad que podemos utilizar para que se pueda observar de mejor manera. Ahí está. La que teníamos es esta. Y repito, voy a cambiar el título porque siempre viene en minúscula. El título se lo voy a poner así, miren. Total ventas por mes. Y a este le vamos a poner ventas por vendedor. Por empleado le vamos a poner. Para que no se escuche redundante. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora bien, hagamos algo, miren. Vamos a datos.
trabajemos una segmentación, por ejemplo. Y aquí podemos trabajar otra segmentación. Solo que como este no es una tabla, ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahí podemos observar, por ejemplo, esta parte, miren. Solo que el control y el monitoreo lo vamos a hacer de manera independiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la segmentación de los datos yo empiezo a trabajar, mire, en esta parte, bueno, los vendedores? ¿Sí? Si yo le doy clic aquí a los vendedores, por ejemplo, observe, aquí estamos cambiando. También, si ustedes observan, yo tengo clic aquí, por ejemplo, vendedor 7, vendedor 8, por ejemplo, en el mes 1 y 2. Estoy viendo que me está trabajando la segmentación de los datos para ambas tablas, ¿de acuerdo? Para ambas tablas. Bueno, lo voy a hacer más abajo. Eso se ocultó. Porque como yo oculté algunos vendedores, por ejemplo, si yo quiero aquí trabajar los 3 meses y adicionalmente, ¿sí? Observe, aquí lo que sucede es esto. Mire. ¿Por qué cuando yo cambio el control o por qué cuando yo selecciono un elemento aquí del vendedor, se cambia también la gráfica? Por ejemplo, si yo selecciono esto, tengo los elementos de la gráfica, esta la voy a bajar porque se me está ocultando porque lo tengo arriba. Y bueno, lo voy a hacer así, mire, voy a bajar esta gráfica voy a bajar. Y este lo voy a subir. Lo vamos a ordenar así. Ahora, este elemento, esta tabla, tiene mucho que ver con, bueno, este es de meses, con esta gráfica, ¿no? Porque de ahí la sacamos, la gráfica la sacamos de esta tabla. Y esta tabla también, repito, tiene que ver mucho con, observe, esto que tenemos aquí. Porque lo que yo he hecho es que hice una referencia, ¿sí? Utilizando esta parte, mire, mes 1, mes 2 y mes 3, sacándolo de esta tabla. No lo he pegado en valores. Hay un vínculo que existe entre tabla y tabla. Porque lo hice con una transposición y una copia. No lo pegué en valores. Lo pegué con el formato de origen para que sucediera eso. Para que el vínculo que existiera de aquí para acá fuera algo que nos permitiera en gráficas poder analizarlo de esta manera. Ahora hagamos esto, mire, por ejemplo, en esta parte, si yo cambio a los meses, mire, también, si usted observa, cambian todas las gráficas, las dos. Por ejemplo, acá tengo una comparación y mire, el vendedor 5 tiene casi 9,000. Ahora veamos con las tres. Ahora el vendedor 5 tiene, un poco más. ¿Qué pasa si yo quito el mes 1, por ejemplo? Mire, este vendedor 5, 8,627. Si lo pongo, ¿sí? Ahí vamos a, permítame, vamos a comparar. En los 2 meses. Y observé esta parte de los vendedores. Lo que sucede es que los meses no me mueve a mí la parte de las ventas por empleado porque el vínculo no es bilateral, es unilateral. ¿Por qué? Porque esta tabla que tenemos aquí es la original y los datos que me llevo de aquí para acá están siendo copiados con un vínculo. Pero lo que tengo acá no me va a permitir mover esto de los vendedores porque
No es, en todo caso, pues no trabajé un vínculo de vendedores de mes a vendedores, pero sí de vendedores a mes. Entonces, vea, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiarle aquí, por ejemplo, los vendedores. Este, por ejemplo. Mire, y la gráfica es una gráfica interactiva que me va a permitir. Permítanme aquí algo. Permítanme, vamos a ver esto. Esta parte la voy a, este lo voy a mover. Ahí está. Al moverlo, ¿por qué cuando lo tenía aquí arriba no funcionaba? Porque como estoy utilizando esta parte, toda esta parte solamente para la tabla grande, me ocultaba las ventas, y cuando eran ocultas o cuando se ocultaban, los gráficos no iban a funcionar. Entonces, aquí estoy, por ejemplo, comparando el vendedor 7, 8 y 9 en las ventas de los meses 1, 2 y 3. Observe, 3,500, 7,447. ¿Sí? Estos valores que están acá, que son estos mismos que están aquí. 3,550, 3,550, 7,447, aquí está. Y este último, 6,903. Entonces, yo estoy manipulando dos gráficos con el mismo control, con el mismo monitoreo, porque hay un vínculo entre cada uno de ellos. Si yo, por ejemplo, cambio los meses, les decía, bueno, en este caso, estos vendedores 7, 8 y 9 van a permanecer acá y podemos hacer el cambio en la gráfica de pastel para que podamos trabajar, mire, una segmentación también por mes. Muy bien, hagan pruebas, por favor. Traten la manera de trabajar otro ejercicio con esto de las gráficas. Lamentablemente el tiempo se nos acorta. Es importante que usted practique para que siga comprendiendo esta parte de los contenidos. Muy bien, me gustaría pasarles en este momento su asistencia. Permítame, por favor. Me menciona, por favor, presente cuando escuche su nombre. Salvador Arturo Girón de León. Presente. Gracias. Claudia Aida Arévalo de Serna. Presente. Karen Marisela Rivera de Martínez. Presente. Helen Guadalupe Mayén Castro. Glenda Natalia Alarcón García. Guillermo Antonio Vázquez Andrés. Presente. Carlos René Rivas López. Presente. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Muy bien, gracias, Alma. Permítame. Andrea Priscila Ramírez Pérez. Andrea Priscila. Elena Beatriz Martínez. Presente. Gracias. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Aide Esperanza Campos de Barraza. Presente. Bessie Georgina González Ciudad Real. Gracias. Walter Humberto Urrutia Guzmán.
Roberto José Zúñiga Cisnado. Walter Humberto Urrutia no se encuentra presente. Walter Humberto Urrutia Guzmán. Susana Marina Espino Galdames. Gracias. Carlos Wilson Rivera Chávez. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Daniel Palma Solís. Daniel Palma Solís. Cristian José Navarro Umaña. Cristian José. Joaquín Humberto Martínez Serrano. Mónica Rebeca Castillo Guevara. Presente. Karina Lizeth López Jiménez. Buenas tardes, presente, Lic. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy bien. Me gustaría saber, repito, ¿hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos trabajado en este momento? ¿Dudas, consultas? Recuerde también que ya para ir cerrando, ya para ir finalizando esta parte del curso de Excel, recuerde por favor que, bueno, ahí habíamos estado viendo, solo para retroalimentar un poco, aquí la parte de las modificaciones de la estructura de la tabla, algunos elementos que habíamos trabajado, solo para retroalimentar. También la parte de los gráficos, personalización de los gráficos, les decía. También me gustaría recordarles que ustedes tienen para esta semana tres evaluaciones de la sección número 4. Aparte de la sección número 4, se tiene también el examen de curso, que es el examen final. Por favor, hágalo para que pueda obtener su nota y poder aprobar, ¿verdad?, el módulo de Excel el módulo de Excel principiante. Recuerde que en plataforma virtual yo les dejo ahí recursos para el trabajo de los laboratorios. Sí me gustaría que ustedes siempre, como recomendación, ¿verdad?, traten la manera de abrir una hoja de cálculo, ir haciendo algunas pruebas. Si hay una pregunta que es de opción múltiple y aparecen 2, 3 o 4 opciones, yo le sugiero que la pregunta la lea, que trate de seguir la indicación de la pregunta y la respuesta se la va a dar Excel, siempre y cuando usted ingrese a Excel y realice cada uno de estos pasos o procedimientos dentro del proceso, ¿verdad? Si usted va probando opción múltiple, si va probando todas las opciones múltiples, le va a ir dando a usted algunas respuestas, ¿verdad? Así que trate la manera de hacerlo. Bueno, de antemano y ya para ir despidiéndome de ustedes, les agradezco muchísimo la atención prestada. Agradezco mucho la participación a este curso. Para mí ha sido un verdadero honor haber compartido con ustedes parte de los conocimientos adquiridos durante mi formación profesional. Quedo a su entera disposición si hay alguna consulta o dudas con respecto a lo que trabajamos en estas clases. Y les deseo éxitos. Recuerde, por favor, seguir practicando todo lo que trabajamos para poder aprender mucho más, ¿verdad? Así que bien, los voy dejando. Les agradezco mucho. Les deseo un excelente día y un excelente fin de semana a todos y a todas. Cuídense mucho. Hasta pronto. Feliz fin de... Gracias, igual. Gracias. Thank you.